Hello. ¿Ves cómo tengo aquí todo preparado? Me estás flipando, ¿eh? Tremenda preparación, ¿eh? Increíble, vaya. Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis? ¡Madre mía, Meli! ¡Madre mía, Meli! Lo siento, Copur, me quedaré porque hace demasiado calor, por lo que miré a meter a la piscina, así que solo pasé... Vale, Meli, que vaya muy bien, que disfrute la piscina, anda. ¡Qué suerte tener piscina! ¡Madre mía! ¡Qué alegría! ¡Muchas gracias! Tremendo layout, ¿eh? Me lo he currado, ¡qué flipa, eh! No, pero por ejemplo, ¿sabes lo guapo también de tener el iPhone como cámara? Que puedo ampliar la imagen, como he hecho ahora. Ahora como si fuese una especie de ojo de pez. Que no ojo de pez, en fin, me entendéis. Que es un plano mucho más ampliado y con esto pues se ve toda la habitación. Y ahí es donde voy a hacer ejercicio. Ahí voy a hacer yo el Ring Fit. Para que le pase aquí, vamos, de... Madre mía, me voy a arrepentir de esto, ¿eh? O sea, lo único que sé es que me voy a arrepentir de esto. Ay, te encuentras mal, Ana, ¿y eso? ¿Qué te pasa? Venga, pues 5 minutos más. ¿Qué es lo que he dicho, vale? Por cada suscripción tengo que hacer 5 minutos más de Ring Fit, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias, José, hombre, pues la suba. Encima de 5 meses, 5 meses, 5 minutos. El destino, el destino. Hola, Ego, hola, Silka. Menudos pelos, aunque me guste el estilo de cuidado. Es que, claro, me tenía que haber duchado ayer, pero como iba a hacer el ejercicio, digo, ¿para qué me ducha ayer? Si no me hago puedo creer hoy, hago que lo del, o sea, título me ducha ahora, era en serio, XD. Hola, nada, creo muy buena. No me puedo creer que lo del título era en serio. Era de verdad, tío. Era de verdad. Es decir que... tenía... O sea, a ver... Vamos por partes. Tenía ganas, sinceramente, de hacer un directo de Ring Fit, la verdad. Es como que me apetecía. Era algo que me apetecía intentarlo o mínimo probarlo. Y, si, y encima hice el, puse el tweet que a los 200 faps lo haría y llegaba a los 200 faps en menos de un día. De hecho, ahora mismo tiene como 400 y pico faps o incluso casi 500. Pues me cago en todo, ¿sabes? Steamers tiene un tag como el de Last Follow y tal, que es subs de esta sesión. Ponlo en pantalla también si eso vale. Voy a buscarlo, a ver. Voy a buscarlo. Dadme un segundo, chicos. Subsession se va a llamar esta mierda. A ver, leer desde archivo. Esto lo tengo. Tiene que estar aquí. Alertas. Vale, será current, supongo. Current algo. No, no me encuentro nada con la C. All time, donation, follow trend. Pues será sub. Session subscriber count, en teoría. Ojalá llevase 193 suscriptores ahora mismo, ¿sabes? Pero no, vale. Score o session subscribers. No me puede nada. En el session subscribers. Ahora mismo no puedo ver el chat, ¿vale? Pues si me estoy diciendo algo. ¿Subtrain puede ser? No creo, ¿no? Ah, pues sí, subtrain. Perfecto, puta madre. Vaya dos más feo, chaval. Vaya dos más feo, chaval. Horrible. Hombre, yo mamadísimo estoy siempre, Jorge. Eso es para que lo sepa. Yo mamadísimo estoy siempre. Solo que ahora os lo voy a demostrar. Ponen Comic Sans. Tengo, imagino que se tiene aquí Comic Sans, ¿no? Supongo. Comic. Tengo Comic Geek, que es la que se usa en los mangas. A ver. Toma dos raros ahí. Comic Sans aquí. Perfecto. Esto es el número de subs que llevo, ¿vale? ¿Dónde lo pongo? Lo pongo. Aquí pongo dos subs. Yo qué sé. ¿Y qué mandan? Joder, no. Joder, no. Joder. Pero bueno, muchas gracias, Noé, Mónica.
Ponte en el pecho. ¿El 2? No puedo. Vengo del mundo a arder mientras me como un helado. ¡Joder! Bueno, yo tengo un café. Pero muchas gracias, Ponica. Bienvenido, Chechu. ¿El aro es cómodo? A ver, incómodo no es. No sé, simplemente es un aro. Y ya está, no tiene mayor misterio. 5 minutos de rinfia es duro, lo sé. Ahí está, lo sé. Pero bueno. Yo voy a poner el nivel más bajo, que es decir, intensidad la más baja. Porque es la primera vez que lo hago, así que... ¿Vaya a comprarlo? Pues vamos a comprobarlo, América. Vamos a ver qué tal funciona en el directo. ¿Cómo se siente saber que te quedan 15 minutos de vida? Ay. Cambia el café por vida energética. Hombre, el café también es energético, ¿no? A fin de cuentas. Estiramiento, cierto, cierto. Hay que hacer estiramiento. Muchas gracias por canjearlo. Siva Bobina. Gracias, gracias. Ay, hay que estirar un poco, ¿no? ¿O qué? Es que no he calentado, no he estirado. Ni he hecho nada. ¿Cómo es que lo más bajo? ¿Cómo que somos? Oye, no empecé a picarme, ¿eh? No empecé a picarme, que si no acabamos mal. ¿Se me escucha bien y eso? Claro, estoy más lejos del micrófono desde aquí. Y no sé si tengo que gritar más o qué. Lo que sí es que voy a poner el chat más grande para verlo bien desde lejos. Ahí está, perfecto. Se escucha guay, ¿no? Perfecto. Si es que yo siempre tengo todo preparado, macho. Si es que soy un genio, tío. O sea, llevo tantos años usando el OBS y haciendo mierdas, tío, que de verdad que me considero ya un profesional del puto OBS, tío. O sea, sé perfectamente cómo funciona todo y cómo va a funcionar todo sin hacer pruebas. Es que no he hecho ninguna prueba realmente. Pero bueno. Cuidado. Pero Noé, que tú eres catalana, ¿qué estás haciendo? Noé, por favor. Joder, pero ya son 20 minutos, tío. 20 minutos me he pasado, ¿no? A ver, va a poner un límite, chicos, por favor. Va a poner un límite, chicos, por favor, lo pido, ¿eh? Ay. La silla está nueva. La silla me la compré ayer. La silla me la compré ayer. Un sub 5 minutos, ya, pero yo qué sé, tío. Era por probar. Tampoco me esperaba que iba a venir aquí Noé con la cartera a tope, tú. Noé, a este paso, como siga así, me voy a Andorra. Quiero decir, con tus donaciones de... me voy a Andorra, ¿no? ¿Cambiaste el teclado? No, el teclado sigue siendo el mismo. He cobrado cena de Twitch, pero tengo que cobrar de YouTube todavía. También de Ubit y tal, y... así que nada, tengo que ahorrar. De hecho, quiero ahorrar, así que... el teclado tendrá que esperar. Está sucio, pero funciona, así que... tranqui, pasa por Barcelona de camino, no te dejo pasar por arriba. ¿Qué le pasó a la otra silla? Era una broma, María. Esta es la misma silla de siempre. Es la misma de siempre. Ay. Ojo, es que me cruje todo, tío. Vea estiramientos de mierda, macho. ¡Hola, Noel! Tengo la tentación de usar el Prime por 2. Tú dale, América. Es decir, yo sin problema, ¿eh? O sea, yo... yo hago todo el ejercicio que haga falta. ¿Dónde está tu novia y el hámster? Pues Alba está ahora mismo trabajando. Y el hámster durmiendo. A ver, estirar después, pero lo que te hace realmente es calentar, más que nada. Estoy calentando un poco porque si no me muero. Joder, macho. Pues yo siempre... pues cuando yo hacía gimnasia, en el colegio, hacía estiramiento antes de empezar, José. Así que, ¿estás diciendo que mi profesora de gimnasia, que se llamaba Reina... se llamaba Reina, tío, se estaba equivocando, ¿eh? No, ¿verdad? Pues entonces... educación física, da igual. Aquí en Andalucía, gimnasia de toda la vida. Gimnasia de toda la vida aquí en Andalucía. ¡Oh, de 50 bits! ¡Muchas gracias! ¡Melon, tío!
Que yo no sé el qué. ¿Qué? ¿De qué no sé, Alba? ¡Ah, que el Rinfi se calienta! ¿Pero por qué no me había avisado antes? ¿Soy un ojo de puta? ¿Y yo qué hice del tonto? Dos veces lo he dicho, pero no me he dado cuenta, Guille, macho. No me he dado cuenta, gente, lo siento mucho, no me he dado cuenta. Lo siento y todo. Pues chicos, yo ya he hecho ejercicio por hoy. Quiero decir, yo ya he estirado, yo he hecho ejercicio. ¡Hala! Espero que os haya gustado este directo. Que no, que no. Que también os digo una cosa, he puesto un cronómetro. Que si no recuerdo mal, en el propio juego también hay un cronómetro. Entonces, ¿para qué pongo yo un cronómetro? Es que de verdad... ¿Por qué soy tan puto inútil, tío? ¿Por qué? Tomás por culo, tío. Y así aquí pongo 4. Y pongo otro texto. Que ponga... Surs. O sea, se va a llamar así y pone... 4 subs son los que llevo. Con ese texto, me da igual. No pongo ni la letra de Zelda, ni Comic Sans, ni nada. Todo ahí, súper estético, de puta madre. Ahí está, perfecto. Maravilloso. ¿Problema? Ninguno. Mientras te casas no cuenta. Lo sé, pero bueno, es lo suyo, supongo, ¿no? Más cutis no hacen, macho. Seguramente no hubiese nacido Fletch exactamente. Me voy a poner fuerte, con esta tontería. Si un caso, lo que no consiga hacer hoy, porque esté muerto, lo hago en el siguiente directo, chicos, no pasa nada, ¿vale? Mi tableta de chocolate está derretida, Noel. Está derretida. ¿Ves el truco, digo, de amigo para jugar una ocasión al Animal Crossing? Es que yo no juego al Animal Crossing, Marina. Quien juega es Alba, mi pareja. Es quien juega. Aquí no, cerveza no llevo. Yo el primer día me hice como 2 horas de juego, no reales. Y madre mía, la risa, para nada me quería morir. Pero cae, José, tú también estás acostumbrado a hacer ya ejercicio por tu cuenta, tío. Venga, no, que vaya muy bien, Mónica. Un besito. Ahora que hacen el de Ringfit, el caso es que en teoría hay un minijuego de baile o música o algo de eso en el Ringfit con un minijuego de Zelda, tío. Así que aquí hay que hacerlo, ¿eh? ¿Cómo tiene la habilidad de convertir los cocidos en músculos y no es coña como un titán? Soy el titán martillo de cocido. Cocido de guerra. Breath of the Wild Medley. El caso es que, macho, usar la música de Breath of the Wild como música rítmica para hacer ejercicio será por temazo que tiene la saga Zelda, tío, como los que estarán sonando ahora, que son del Cadence of Hyrule, y voy a poner la de Breath of the Wild, tío. Que no es que sea mala, pero para hacer ejercicio... Música de Breath of the Wild no tiene sentido, macho. No suena nada, como que no. Ah, claro, la tengo muy floja. Ya. Perdón. A ver, chicos, me falta el culillo del café, ¿vale? ¿Está en cero los subs ahora? ¡Oh, vaya, chicos! No hay suscripciones. Es que no entiendo, porque voy a lo de Subsession y me pone 194 y no tiene sentido que sea 194. Subtrain está claro que no puede ser, que Subtrain no tiene sentido que fuese, la verdad. Tiene que ser algo de Session, este raro, pero es que por algún motivo no... O sea, Session Subscribers. Y no me pone nada. Es que no me pone nada. Me pone una cosa súper larga, pero vacía. A lo mejor al final está al final. No creo, ¿no? A ver, un segundo. Ya está súper largo. No, no, no me pone nada.
A ver, transformar. Restablecer. Aquí está. A ver. Tiene que ser algo de session, tío. Pero es que no. ¿Cómo lo hace la gente para hacer esta mierda? No lo entiendo. Session subscriber count. Pero es que me pone 195. No tiene sentido. O sea, no me está 195 por 5, ¿sabes? ¿Estamos locos o qué? Pues puedo llevar la cuenta a mano, nada por saco, ¿sabes? Tampoco, ¿eh? Es que no sé si es que... A lo mejor como nunca he usado lo de Session, porque nunca lo he usado, a lo mejor por eso... No sé, la verdad. No lo sé. Voy a ver si por un casual hay algo, pero no, no hay nada. No hay nada así que pueda poner, realmente. Subtrain, creo que tenía puesto antes, pero se va a pasar el tiempo. El score, pero que va tampoco. Gracias, Georgie, por los 15 bits, tío. Que va, esto la mañana de mano y ya está, no pasa nada. Llevamos 4, creo, ¿no? ¿Verdad? Si no me equivoco. O llevamos ya 5, creo que eran 4. Déjala así, pero recorta el 19. ¡Oye! ¡Oye! Este tío es un genio, macho. Este tío es un puto genio, tío. De verdad lo digo. Es un genio. Vamos a hacer esa mierda. Session subscriber. Ay, no, coño. Lo malo, pues que... Bueno, pues añado un suscriptor más en lugar de las 4, ¿vale? Ya está. De puta madre. Claro, cuando llega a 200, pues de vuelta a 0, exactamente. No, pero pondrá 200, claro, bueno. Habrá para hacer una ligera idea de cuántos llevo, ¿vale? Chocodonatsu, muchas gracias por los 3 meses, tío. Te sigo desde hace mucho tiempo, pero en Twitch solo llevo 3 meses. Pues esperamos que sean muchos meses más, Choco, tío. Un abrazo, muchas gracias, hombre. Muchas gracias, venga, va. ¿Hay copia en este juego? Pues no lo sé. No tengo ni idea. ¿Por qué algunas fotos de Zelda de Twitch Pixel con el pelo marrón? Ah, con el pelo rubio, si en el juego lo tiene marrón oscuro. Cosas del artista, no lo sé. No sube el número, me imagino que tardará un poco en subir. De hecho, sí, ha subido. Ha subido ya, sí. Que ya subió, chicos. Que no os pongáis nerviosos, coño. A mí no me engañáis, ¿eh? Vale, pues vamos al lío, ¿no? Lo que sí, a ver, espero que el tema del Joy-Con Drift no afecte para esto. Para... Uy, perdón. Que no afecte para el juego. No debería, ¿no? Porque si no, tengo que pedir el Joy-Con a la luz, por ejemplo. Pero no debería de afectar el Joy-Con Drift, ¿verdad? Creo. No afecta, ¿no? Pero vale. Porque si no... Vamos, 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 vamos. Vale, pues el más cual es más. Ale el capo. Y ya está. A ver, historia está así. Esto me lo pongo en el pie. A ver. Para moverte por los menús. Pero en teoría lo puedo mover girando el mando, creo, ¿no? Si no me equivoco. Este lo pongo en el izquierdo o en el derecho o da igual. Es que voy a iniciar el juego. Y ya viviendo, coño. Ya viviendo. El izquierdo, ¿no? Vale. Voy a quitar la música. A lo mejor vosotros no la escucháis, pero bueno. Vale. Perfecto. A ver. Esto no me carga, ¿eh? Ahora, ahora. Joder. Ah, que encima tengo que darle con... Con esto. Vale. Actualiza, actualiza, hijo mío, La postura. ¿Y qué hago con la postura? Si estoy de pie. ¿Cómo quieres cargarle mi postura si estoy de pie? Esto está al revés. No, está bien, está bien. Claro, tampoco me puedo apretar mucho, ¿no? Porque si no, no me entra el mando. Me cago en Dios. Lo tengo al revés. Es así.
O sea, sin que se vea el logo de la Switch. Pues bueno. ¿Pero cómo va a ser así? ¡Ah! Vale, espérate. Ay, Dios. Soy súper torpe, tío. Que... sí, soy tonto. ¿Qué quieres que la haga? Georgie, gracias por los 100 bits, tío. Gracias por esos 100 bitardo. Adorable. ¿Soy adorable o soy tonto? Porque yo ya no sé. Esto, ahí. ¡Ole! De puta madre. Y el Joy-Con lo meto aquí dentro. Ahí está, perfecto. Mira, chicos. ¿Qué os parece? Encuesta. Ay, macho, hasta los mandos tardan en actualizarse. Me cago en la puta. Vale, atención finalizada. Ok, a ver. Y esto se cogerá así o al revés. Imagino que prepara el rincón, la cinta de la pierna y ambos mandos Joy-Con. Está preparadísimo, chico. Vamos a colocar la cinta de la pierna. ¡Me ha adelantado! Asegúrate de que puedes ver bien la pantalla para seguir las instrucciones. Basta. Encaja el Joy-Con izquierdo en el bolsillo de la cinta de la pierna. Eli. Está el izquierdo, sí. Vale, ya hacía yo. Si venga, oye, ¿me puedo saltar esto? Salí. Venga, vamos. Lo malo es que con los cascos esto va a ser un poco incómodo, creo yo. Si un caso lo pongo al revés para que el cable no me moleste. ¡Ay, está de putos locos! Apete el rincón. ¡Ah! Apeto. ¡Ah! A ver. Vale. Ok. Apretar y cancelar. Vale. Ok. Yo estoy cansado, tío. Madre mía, ¿eh? Vale, aventura. Let's go. Comunista. Venga, arma. Let's go. Espacio necesario para jugar. Buah, y si... nada, da igual. Venga, arma. Tengo espacio de sobra, ¿no? Sí, mira. De sobra. Perfecto. No le doy a nada. Te doy la bienvenida a Rick Fit Adventure. Desembarcaremos una aventura y disfrutaremos de entrenamientos con el Rincón. Por cierto, tienes que tener en cuenta algo muy importante cuando entrenes con el Rincón. Mantener siempre la postura correcta. A espacio tengo a José que me va a corregir. Oh, ok. Un experto en posturas correctas. ¡José! ¡Woo! ¡José, vamos! José, ¿cómo ha cambiado? Vale, tip. Se llama tip porque tip es consejo en inglés. Pero bueno. Oye, se me ve bien. En plan, la cara y todo eso se me ve bien. Voy a poner más grande el chat un segundo. Para veros bien. Es que si con los cascos. Que si los cascos no escucho. Si los cascos no escucho, chicos, ¿qué le hago? ¿Es importante el sonido? Supongo que el sonido es muy importante, ¿no? O da igual. ¿Qué? Ah. Ya está. Ok. Vale. ¿No tienes parlante? ¿Cómo que parlante? ¿En altavoz? Sí, supongo que sí. Voy a probar. A ver. Menú. ¿Cómo que? ¿Qué dices? Quédate. No, hostia, que me he equivocado. Aquí, volumen. A tope. Vale. Pues ya está. Lo único es que... ¿lo escuché vosotros también de fondo? No, ¿no? Lo pone un poco ahí justito y ya está. Vale. Lo llamo a móvil, pero es que el móvil... ¿dónde está mi móvil? Ah, así que... el móvil... ahí todo en la cámara. Vale.
Soy un hombre. Me da cosa, pero bueno. Ah, tengo que hacer esto. ¡No! Que me he equivocado. Si le he dado a la A. Ah, acá, aquí. Ok, ok, ok. Oye, me están funcionando los Joy-Con, ¿eh? Increíble. No te puedo mandar una croqueta de fortuna. Tú ponme los comentarios y yo cuando revise el directo, pues... bastante poco, la verdad. Lo revisaré. Intermedio, ¿no? O sea, todo va a empezar con intermedio, digo yo, ¿no? ¿Qué me recomendáis? ¿Intermedio o relajado? Porque... edad 2. Si pongo encuesta, voy a poner dificultad máxima, así que pasando. Intermedio, venga, va. Un buen entrenamiento, me parece bien. Gracias, gracias. Vale. Ok, vale. Ok. Mi peso... ya decía yo que el mando iba demasiado bien. Peso 70... a ver, aquí... vale, no. 7... ¿cómo pongo el 5 ahora, tú? Ahí está. Aproximadamente. ¡No! ¡No! ¡Estoy haciendo 50, no! Ahí está. Normal, normal. ¡No! Es normal. Ahí. Que es más ridículo. Cuanto más ridículo, mejor. Vale. Vale. Sujeta el rincón con ambas manos y mira al frente. Aprieta el rincón con todas tus fuerzas. Bien. Vale. Mira al frente mientras sujetas el rincón con ambas manos. Estira el rincón con todas tus fuerzas. Bien. Uf. A ver, es fácil, pero como tienes que mantenerlo un rato, a full, ¿eh? Cuesta, cuesta. Corre despacio. Ajá. Separa ligeramente los pies y mantén la espalda recta. Corre despacio. Y ten cuidado con lo que te rodea. ¡Ale! Yo estoy cansado, chico. Vale. Pero ¿cuál no hace ruido? ¿Cómo que vamos, chico? Porque hay muchas cosas, ¿eh? Perfecto. Chicos, que no metes con mi peso. O sea, si peso 750 kilos, pues peso 750 kilos. Es lo que hay. Ah, pero... ¿el estiramiento dinámico? Ok. Ajá. Que sí, coño, venga. Vale. Ok, ok. Vamos con el estiramiento dinámico. Vamos. Sigue los movimientos de tip, pero sin sobreesforzarte. Vale. Y ahora, dentro música. Mantén la postura e imita los movimientos. 3, 2, 1, ya. Sube cada rodilla de forma alterna hasta tocar el rincón. Okay. Fácil, fácil. Procura mantener la espalda recta. Una vez más. Bien hecho. ¿Me vais a ver sudar? Ahora pasaremos a levantar los talones. Alza el pie y toca el interior del talón con el rincón. Concéntrate en que el tobillo apunte hacia arriba. Una vez más. Bien hecho. La pierna está a mi altura. Lo bajo un poco. Vamos a estirar la espalda. Da una zancada y flexiona las rodillas. Procura no levantar demasiado las rodillas. Toma. Asegúrate de que los pies apuntan hacia adelante. Justin, ¿es tan ridículo esto? Que flipas, ¿eh?
Separa las piernas. Levanta el rincón e inclina el pie. Esto he hecho antes. A un lado. Procura no doblar la zona lumbar. Comienza a inclinarte cuando expires. Una ronda más. Muy bien. ¿Y esto es caliente? ¿Si estoy cansado? Oh, vale, espérate, voy a dejar un poco esto. ¿Así está bien? Sí, ¿no? Veo la ventana. Porque si no, aquí me muero. Tengo el agua. ¿Y la toalla? No pasa nada. No quiero toalla. ¡Ah! ¡Me apesto! Vale. A ver, morenito, pero tampoco tanto, ¿sabes? Está bien, creo yo, ¿no? Y ojo. Ahí. Perfecto. Venga, vamos allá. 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 Venga, gorila. Ya estoy cansado, Oscar, tío. Ya he hecho ejercicio. Uy, no, ¿qué? No. ¿Cómo he hecho la foto? Vídeo de 5 minutos, ¿me lo recomendáis? ¿O no? ¿Qué hacemos? Ah, con las luces captura. Ah. ¿El vídeo este para qué? Da igual, ¿no? Ah, la intro. Va pasando. Ya me he dado cuenta, hijo mío, ya me he dado cuenta. Primaterra. Claro, las 4 estaciones. Primaterra, otoño, verano e invierno. Ahí está Draco. Draco es el malote, ¿no? Digamos que para mí Draco es mi rival. O sea, Draco es José, ¿vale? Mr. Corral es Draco. Venga, va, me voy a enfriar, coño. Va. Vamos. A ver. Draco Radio, una enamorada como esta. Llega hasta fija usted ella. Ok. O sea, esto es que me va a contar la historia. La verdad es que la historia me importa bastante poco, sinceramente. ¡Qué zapatos! ¡Son zapatillas de toda la vida! ¡Bichu, bichu! ¿Qué quieres? ¡Son pumas, eh! ¡Están perfectas! ¡Venga, vamos allá! Voy a quitar esto en medio mientras corro, porque si no me molesta. Si sigues por este camino llegarás a... Vale, quita, coño. La verás más adelante. El lore es que la niña encerró a Draco y este está enfadado porque... le condenaron a una vida de sin ejercicio, ¿en serio? Oye, apriétame. Espera, apriete, apriete. ¿Has visto? Así puedes disparar aire comprimido. No lo olvides. Qué bonito, hay ciervo. Por cierto, también puedes disparar hacia los lados. Vale. Si te cuesta acertar, quizá la miraste desde okay. Ponme apuntando al suelo para recalibrarla. Mira, por aquí, ¿no? Ahí tienes la puerta. ¡No! Vale, bien. Ojo, hay un obstáculo en el camino. Ponme apuntando al suelo y aprieta. Bien hecho. Esto va a ser duro, ¿eh? Ya estoy sudando. Eso es. ¿Estoy dando para abajo? ¿Habrá algún speedrun de esto? Fuerte y apunta a los lados para... Se me cae esto. Ay, me ha apretado.
A tope. De apretación. Ok. Justo así. Sigamos adelante. Que no circule la sangre, vale. Conseguido. Hora de transformar el ejercicio en experiencia. Venga. Con la pose de la victoria. Agáchate para activar el poder de las sentadillas, pero procura no estirar. Esto, chicos. Se acabó el directo, ¿vale? Espero que les haya gustado. Madre mía. Está como entendiendo lo que lleva, me lo dice el juego igualmente. El propio juego me lo dice. Vamos allá. Oye, soy el arte de desbrujamiento, chico. Sí, sí, sí. Claro que sí. No he hecho nada de esas. Oye, he corrido, ya mucho. Ten en cuenta que yo me paso las 24 horas del día sentado. Así que esto ya para mí es mucho. Que no salgo ni para andar. Venga, espérate un segundo. Ay, ahora sí. Vale. ¿Qué pasa? ¡Me habla el anillo! Un anillo para dominar los estudios. ¿Este dentro de antes? ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Por qué me sale ahora? Le mando el punto hacia delante. Ay. ¿Por qué me sale ahora esto? Bueno, así descanso. De puta madre. Pues es que... El juego quiere que sepa el lore. Es importante, ¿eh? Chicos, el lore es importante. Espero que estéis calmados con el lore. Que después va a hacer un vídeo relacionando esto con Zelda y no sabéis lo que le digo. O al Nintendo Link. Te lo juro por Dios que eso se rompe, tengo cero dudas. Hombre, José, que es Mr. Corral, tiene el juego este, que está en el nivel 30. José está petado y no lo ha roto, así que no creo. Primero os digo una cosa. No es lo mismo hacer ejercicio tranquilamente que hacer ejercicio mientras hablas. Espera, Draco. Eso es más jodido todavía. Porque mientras hablas... No puedes descansar bien. Asustado. Acabas de conocer a Draco, un dragón que está envuelto en una aura tenebrosa. Que me dé igual, compañero. Imaginar que todavía le quedaba tanto poder. Que quiero hacer ejercicio. Por cierto, yo soy Rink. ¿Me tengo que atacar todo esto, en serio? ¿Tiene un problema de saltarlo? Todo lo que toca. Si la liberase por completo, el aura asolaría el mundo, poniéndolo en grave peligro. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Suficiente para detenerlo. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Tiene historia, sí, esto es increíble. No creo que importe. Podrías entrenar igualmente, percibo que tienes potencial. Sí, es lo que quiero, compañero, pero no me deja. Es que no me deja. ¿Por qué no pruebas a tenderme la mano derecha? Cubre la cámara infrarroja con el centro del pulgar sin presionar demasiado. Se está tomando el pulso. No muevas el pulgar. El infarto, chicos. Si viene el infarto. Si no se convirtió en un anillo. ¡Wow! Ahora soy Super Saiyan, chaval. Increíble. ¡Uh!
destapando el micro. Gracias, Melo, por los 20 bits. Gracias, tío. ¡Sincronizada! Gracias, ha sido. Somos un mismo ente, así que venga, va. Sin más a por Ganon. Vamos a por Draco. Uy, la estatua. Tranquila, hija, tranquila. Oye, ¿te vienes conmigo? Es la idea, si me dejas, claro. Porque estamos aquí ya media hora, macho. Sincronizados estaremos. Si no me dejas hacer nada. A la llama del cabello. Ay, el juego son 70 euros. A mí me lo ha regalado mi madre, como mis padres. Me lo ha regalado mis padres. La estatua me está aquí mirando y está emocionada perdida. Venga, va, por fin. Siguiente nivel. Ahora. 4 minutos en Torieto de ejercicio. ¡Puf! Madre mía. Vamos a estirar un poco. Ah, voy. Espérate. Ahí. Vale. Ok. Ponme apuntando al suelo y manténme apretado. ¡Impresionante! Oye, lo hago de puta madre, ¿eh? No hay ningún speedrun de esto, ¿en serio? ¡Pero apunta para abajo! ¡Qué mierda de Joy-Con! Ahora. Vale, venga, vamos. ¡Uf! ¡Enemigo! Sabía que nos toparíamos con alguien de su calaña. Peña. Ahí. Tendrás que crear los combates de fitness para enfrentarte a los monstruos que ha creado Draco. Toda la historia al 100%, joder. A ver. No tienes de qué preocuparte. Soy un experto en combates de fitness. Menos mal. Déjalo en mis manos. Cuento anillo. Podría decirse que los combates de fitness son como un enfrentamiento de energía deportiva. Vale. Vamos a darle su merecido. Los pomecos. Para entrar en calor. Vamos con los pomecos. Vale. Ok. Elige una habilidad. Sentadilla. Vale. Vamos a probar sentadillas, ¿no? ¿O qué? ¿Para que José me diga? Sentadilla. Vale. Ok. Venga. Con este ejercicio se trabajan diversos músculos. ¿Te gusta? ¡Magnífico! Muy bien. Perfecto. Eso es. ¡Oye, un culo que flipa! ¡Muy bien! ¡A tope! Pie un poco más separado, la altura de los hombros. ¡Qué dominio! Vale. Baja secando el culo hacia afuera. Rodilla siempre hacia afuera. Y baja el culo rompiendo el paralelo. No entra nada. Así se hace. Sigue así. ¡Ole! Y he hecho una más. ¡Joder! Ok. Venga, va. Siente la tensión del abdomen al respirar. Selecciona una habilidad, vale, para atacar. Siguiente, venga, va. Presión sobre la cabeza. Los pies a la altura del hombro. Venga, con este ejercicio se trabajan los hombros. ¡Dios, su puta madre! Esta es propia sentadilla, ¿eh? ¡Sigue así! ¡Buen trabajo! ¡Fantástico! ¡Qué maravilla! ¡Ah! ¡Fantástico! ¡Genial! ¡Genial! ¡Increíble! ¿Y esto intermedio? ¡Bien hecho! ¡Puta madre! ¡Maravilloso!
¡Sí! Los estarán contentos. ¿Nivel 3? Ni de coña. Está duro, ¿eh? Venga. Pero, vale. ¡La punta para abajo, coño! Vale, venga, vamos. ¡Hostias! ¿Qué dice? ¿Ahora otro? Selecciona una habilidad para atacar. A tumbar, a tumbar, si no me muero. Rodillas al pecho. A ver. Allá vamos. Hostia, ¿qué dices? Esquiva mientras flexiona las rodillas. ¿Te gusta? Bien hecho. Perdón, perdón. Perfecto. Fantástico. A tope. Estoy ya reventadico, Paco. ¿Tampoco le he quitado? O sea, ¿yo aquí matándome? Maravilloso. ¿Y ese hijo de puta? ¿No le he quitado? ¡Y la mitad de la puta! ¡Bravo! ¡Quedan tres! ¡Así me gusta! ¡Qué bien! ¡Venga, la última! ¡Qué dominio! ¡Levántate con calma! ¡Up defensa! ¡Hostia! ¡Ya vamos a defensa! ¡A defensa! Aprieta al doblar un poco las piernas. Lo noto hasta en las cejas, Noel. Lo noto. Elige una habilidad. En la ceja. La silla. Venga, va. ¿Por qué no? Muévete muy despacio. Uy, no. Esto se va muy mal. La velocidad de tip. Vale. ¡Hostia! Que las cuclillas no se me dan bien. Dóblate despacio. Vuelve despacio a la posición inicial. No te sobreesfuerces. A ver, tip. Los músculos estarán contentos. Tip. No puedo respirar tranquilamente. Estoy reventado. No me pide control la respiración. Que no puedo. Claro que sí. Yo que me estás vuelo, tío. Venga, vamos. ¡Ah, mierda! ¡Ya hemos acabado! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Agáchate! ¡Y estírate! ¡Oh! Ay. Anda así, por si acaso. Me estoy muriendo. Joder. Que me da algo, chico. Agüita. Sí que chicos, que yo no hago nada de ejercicio.
¿A que sí? Lo sé, lo sé. Uy, mierda, no da igual. Ok. Vale. ¡Contra Draco! ¡Chicos! La batalla final ya. Y me paso el juego. Venga, va. A ver, estoy cansado, ¿vale? No voy a engañar. Estoy cansadillo. Pero, si yo algo tengo bueno, es mi aguante. O sea, puedo aguantar mucho más, ¿eh? Estoy cansado, pero puedo aguantar más. Espérate, ¿8 minutos? ¿8 minutos? No aguanto. No aguanto. ¿Qué dice, hombre? Gracias, Tip. Este Draco, ¿cuándo ha puesto aquí unas escaleras tan largas? Es que, ¿cómo se va? Mira, el anillo. Se va para la izquierda solo. Que está como la mierda. ¡Ah, coño! Venga, va. ¿Veis? O sea, aunque esté recto. ¡Hijo puta! El rincón se va para la izquierda. Tiene drift también. Ya no, estás sudado también, ¿eh? Ahí tiene eso. Venga, va. ¿Qué medalla? ¿Qué medalla? ¿Esto qué Pokémon? ¡Oh, paloma! Solo va conmigo. ¡Hijo puta! Te crees muy valiente tú, ¿no? Te crees muy fuerte. Pero yo soy campeón de nada. ¿Tú qué eres, flipado? Selecciona una habilidad para atacar. A ver. Es que no tengo más. Ah, con esto, va. Sentadilla. Como me enseñó José. Pie al hombro. Ahí está. Allá vamos. No sobrepases las puntas de los tiros. Bien hecho. Echalo para afuera. Venga, vamos, vamos, vamos. Muy bien. Con pie al frente. Perfecto. Hola. Muy bien. Soy el campeón de. Le quito una mierda de vida. Maravilloso. Ponte a prueba. Vamos a cortar. Vale. Quedan tres. Vale. Vamos. Vamos. Vale. ¿Dónde te sentaste? Al lío, ¿eh? Aprieta al doblar un poco las piernas. A mamarla, Draco. Vale. Vamos a hacer la silla, ¿vale? La silla, chicos. La silla. No bajes tanto, Copu. No hay que flexionar tanto la rodilla. Vale. Despacio. Vuelve despacio a la posición inicial. Hincha el tórax al subir los brazos. ¡Ay, pata pierna! Sigue el ritmo del ejemplo. ¡Para ti! ¡Joder! ¡Bien, sigue así! Aquí. Las piernas no podían ir con las piernas, tío. Procura hidratarte lo suficiente. Vale.
Que me hidrate, dice que me hidrate. Un segundo, chico. Presión sobre la cabeza. Venga, no levantes la barbilla. Sigue así. Buen trabajo. Magnífico. Tú eres Copu. Gracias, Nocha. ¡Eso es! ¡Increíble! ¡Bien hecho! ¡Fantástico! ¡Genial! ¡A tope! ¡Aumenta el ritmo! ¡Quedan tres! ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡El canal! ¡Perfecto! Vale. Mitad de vida, chicos. Lo tenemos. Deberías notarlo en el abdomen, no en los brazos. ¿Qué pasa, Gerard? Venga, que tú puedes. A ver. Olvídalo al pecho, venga, va. Olvídalo al pecho. ¿Por qué? Porque después de la rodilla, a lo mejor tendré que hacer la sentadilla. Bueno. Venga, va. ¡Que rompa el anillo! Si rompo el anillo, es porque estoy fibrado. Venga, evita un suelo duro para este ejercicio. ¡Qué maravilla! A ver, con este descanso más, ¿eh? La verdad. También es que no uso mucho las piernas en este combate. Entonces, o sea, en la sentadilla sí. Pero al haber hecho mal la sentadilla, porque la he hecho mal, creo yo. Pues no es. No es tanta fuerza con las piernas. Un tema tendero. Venga, ritmo, ritmo, vamos. Vamos, última. Let's go. Estamos bien, estamos bien. ¿Qué es esto? El mejor streaming que has visto en tu vida. ¿Sentadillas? No. Vamos con esto otra vez. Y después sentadillas. Presión sobre la cabeza. La trifuerza del poder. Muy bien. Perfecto. ¡Estamos activos! ¡Estamos activos! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Sigue así! ¡Bien! ¡Estupendo! ¡10 minutos! ¡Sigue así! ¡Llevamos 10 minutos, chicos! ¡Quedan 3! ¡Fantástico! ¡Qué precisión! ¡Wow! ¡Vamos! Siente la tensión del abdomen al respirar. ¡Bajes la guardia! ¡Hostia, son ataques! Vuelvo para chequear que sigue vivo. Aquí sigo, aquí sigo. Vale, sentadilla. Let's go. Sentadilla. Creo que con la sentadilla lo hacemos, ¿eh? Venga. Ahí. Listo. Venga, inspira mientras flexiones las piernas. Eso es. Fantástico. Ahora sí, ahora sí. Fantástico. Ahora sí noto los cuádriceps, chicos. Los cuádriceps los noto, ¿eh? Maravilloso. Madre mía. Estoy visualizando los cuádriceps, chicos. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Draco! ¡Draco, me estás viendo! ¡Draco! Este mensaje va para ti. Draco, ¿te pensabas? ¿Te pensabas, Draco? Que esto era un juego. Pero esto no es un juego, ¿eh? Esto era un puto juego. ¿Pero tú qué te crees?
¿Qué eres? ¿Un no-name de mierda? Esto no es un puto juego, tío. Esto es la vida. Esto es la vida de verdad. Draco. Creo que sin querer. Mira, tengo el brazo. No sé si lo veis. Todo esto, ¿vale? Es sudor, chaval. ¡Energía de la Tierra! Sí, porfa. Creo que se me estoy muriendo. Bueno, bueno. No está mal. Nintendo Link. Sé que lo hago con el culo. ¿Vale? Pero Nintendo Link. No he hecho ejercicio nunca. Si te gustaría que yo continúe haciendo ejercicio, en lugar de decirme que lo hago con el puto culo, dime cómo lo hago. Recomiéndame un tutorial. Cosas así, ¿vale? Pero no me digas, tío, no se hace sentadilla. Lo haces como la pena. Busca cómo se hace, joder. ¿Sabes? No sé, que a mí no me afecta, pero otra persona se lo dice, se siente mal, le baja la motivación y dejaría de hacer ejercicio, básicamente. Entonces, es mi consejo, ¿vale? Es mi consejo, que si quieres responder a alguien o quieres aconsejar, no lo hagas desde el desprecio. Ay, ¡hombre! Ahora sí que somos enemigos, ¿eh? Venga, vete, vete. Vas por culo. Mira, mira. Dios, todo el sudor. ¿Se ve el sudor? Un segundo. ¿Se ve el sudor? Fijaros. Todo ese sudor, ¿eh? Es que, mira, mira, pero que tengo ya. Madre mía. ¡Oh, de otaku! ¡Ay! ¡Ole, Draco! ¡Toma por culo, hijo puta! Voy a subir un poco esto, que se me ha bajado. ¿Cuántos minutos lleva? Creo que 11 o 12, creo. ¡Hay que seguir, chicos! ¡Hay que seguir! ¡Ay! ¡Amo mi sudor! Water, gracias. ¿Qué intensidad tiene? Intermedia. No tengo intermedia, así que... Pues es que es lo que he dicho, ¿qué decir? Vosotros me veis así, que dices, wow, copo, estás cuadrado. No. Ahora estoy así porque he hecho ejercicio. Pero mañana volveré a tener mi barriga, así que no os preocupéis. Pero si no es de noche. Ah, sí que es de noche, claro. Me tengo que ir al comedor para jugar a esto. Pero merece la pena, ya que. Te lo juro que merece la pena, O sea, es una forma muy divertida de hacer ejercicio, la verdad. Después de no hacer ejercicio durante mucho tiempo, me ha pasado sentadilla y me ha flipado haciendo 110 sentadillas. Joder, hermano. Madre mía. Falta que la señora de las novelas suelte la tiene. Ay. Vale, pues venga, va, siguiente, va. Llevamos 10,54, ¿eh? ¡Ole, Giz! ¡Madre mía! Deja las posiciones, venga, José, precioso, muchas gracias, tío. Un abrazo, guapo, por pasarte. Y por la suscripción. José, ¿tú nunca has jugado a Renfri en directo, tío? Porque estará guay verte a ti jugando en directo. Más que nada porque como tú sí que sabes, para ver cómo se hace bien, ¿sabes? Así que, si por un casual haces, o tienes algún directo por ahí subido en algún lado, dímelo para echarle un vistazo, ¿vale? Un par de veces, vale. Pues si vas a hacer otro directo de Rinfin, me avisa, porfa, que te vea. Ay. Venga, va. Vámonos.
Vale. Estos son 6 minutos en teoría, joder. ¿Cómo sigue vivo? No lo sé. La verdad. I don't know. El juego tiene que hacer yoga y calentamiento solo, por si quiero hacerlo más relajado. Joder, mierda, tendría que haberlo mirado antes de empezar esto. Sí, o sea, de ejercicio real, en plan full ejercicio, llevo solamente 10 minutos. ¡Vecino, lo siento! ¡Dos enemigos! ¡Hostia puta! ¡Hostia de las luces! Vale. Sentaría ni de coña. Porque acabo de echarme a correr. Y me muero. Vamos con. La presión. Presión sobre la cabeza. Ya estás, luces bonita, te quiero. Vale, tengo que elegir a alguien, ¿no? Me atrevo. Total. En la habitación de lado haciendo bici. La Trafford House de ejercicio. Suelta el aire mientras aprietas el tiempo. ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Vaya agujeta. ¡Fantástico! Mañana, hermano. ¡Sigue así! ¡Así te gusta! ¡Estupendo! ¡Genial! ¡Ya vamos! ¡Sube el ritmo! ¡Joder, luce! ¡Fantástico! ¡Quedan tres! ¡Así se hace! Oh. Noel, ¿cuándo te vas a pagar una sub? Pregunto. Aprieta al doblar un poco las piernas. Selecciona una. Ok. Estamos bien, gente. Solo he jugado una vez y casi reviento, te compré el sentimiento. ¿Pero va a continuar más o qué, Drohan? Flexiona un poco un pelín las piernas cuando hagas defensa. Vale, así. Vale, ok. Ok, vale. Vamos con. Voy al pecho, sí. Rodillas al pecho. No, pero no, espérate. Este no, el otro. Ese es. Y sí. Me lo cargo ya. Sé que es la suda para mí, que va, hombre. Es que la luce ya ves tú. Luces, por cierto. Que para comer hoy hemos hecho macarrones. Pero no había tomate. Entonces vamos a coger el tomate. Que tenía abierto. Perdón, luce. Levantar las piernas así ayuda a ejercitar el mierda. Es que no me he dado cuenta que había tomate cuando ya estaban los macarrones hechos. Entonces, es una putada. Yo tampoco soy una aguanta, ¿eh? No, de verdad. O sea, joder. Levántate con calma. ¡Haz defensa! Vale, es verdad que el tip tiene la rodilla flexionada, sí. Así que let's go. Uy, que se me cae. Sigue apretando. Uf, se nota, ¿eh? Procura hidratarte. Con la pera flexionada. Se toma un huevo, macho. Venga, sentadilla. ¡Sentadilla! Ni de coña así, como mejor me invento yo un entrenamiento antes que apretar ese aro. Yo creo que es divertido, tío. O sea, prefiero esto antes que estar ahí, no sé. ¿Qué he puesto? Ah, sentadilla. Segundo tip. A ver. Venga. Interlink, no mira, por favor. Interlink, que como que te haya dicho eso, ¿vale? Que no es, quiero decir. Hace un consejo personal, ¿vale? Que no tengo nada en tu contra.
Y no te rayes, ¿vale? Que sé que voy a sonar muy borde, porque es una borde. Pero es porque tú has sido borde conmigo, también te digo. Entonces eso, está muy igualado, ¿vale? Está muy igualado. Última, vamos. Vamos. Vale, vamos a acabar con esto, ¿vale? Acabamos con un... Venga, con esto que hacemos que no lo hago. Lo malo de la silla es que no voy a aguantar, ¿eh? Con la rodilla flexionada. Pero bueno. Dóblate despacio. Vuelve despacio a la posición inicial. No te sobreesfuerces. ¡Vamos! ¡Woo! ¡El mejor combate que he visto! ¡Toma, para el sudor, corre! ¿Esto qué es? ¡A la cabeza, corre! ¿Ya te has sacado esto? Bueno, igual. Estuvo pequeño para mí. Tenía que quitarle el nudo, pero bueno. Espérate. ¿Qué tal ahora, chicos? ¿Cómo estoy? ¿Por qué? ¿Por qué me hago esto? ¿Qué es esto? Parezco Ganondorf de Twilight Princess, chicos. Parezco Ganondorf de Twilight Princess. Nunca te vi así, no, ni yo tampoco me he visto así nunca. Nivel 5, chica. Let's go. ¡Oh, qué! ¡Nuevo ejercicio! Sí, claro. ¡Ole! ¡Guapísimo! ¡Venga, vamos! ¡Vámonos! ¡A por el ciervo! ¿Qué dice? Vale. Venga, vamos. ¡Otro enemigo! ¿Qué dice, hombre? ¿De qué vas? Elige una habilidad. ¿De qué vas? ¿Esto qué es? Volcán azul. Ahí. ¡Hostia! ¿Pero por qué me hace esto? Joder, no sé. Zelda María, cuando será mía. A ver, vamos a hacer de nuevo, ¿no? ¡Oh, mira! Y este es para atacar atrás a la vez, tío. Guapísimo. A probarlo. Presiona abajo. Uf, hay que medio flexionar la rodilla, ¿eh? Esto es complicado. O sea, estoy jodido. Estoy incómodo. Recto, recto. Espalda recta, Goku. Muy bien. Buen trabajo. Sigue así. Fantástico. Genial. El próximo de Just Dance. Fantástico. Bien hecho. Bien. Perfecto. Muy bien. ¿Qué llevo ya? Sigue así. Casi 15 minutos, ¿eh? No está nada mal. ¡Vamos! ¡Qué precisión! Va a perder un triunfo. Venga, vamos. Deberías notarlo en el abdomen, no en los brazos. Venga, selecciona una habilidad. Vale, sentadilla. Venga, va.
sentadilla. Que me gusta la sentadilla. Allá vamos. No tuerzas los pies hacia adentro. Perdón. ¡Maravilloso! ¡Maravilla! Así me gusta. Bien hecho. Chico. Increíble. Una pregunta, ¿vale? Si hace falta, haced encuesta. Eso es. ¡Magnífico! ¿Vosotros estáis notando mis cuádrices? Porque yo mis cuádrices los noto ahora mismo que flipas, chaval. O sea, yo creo que lo estoy notando hasta vosotros mis cuádrices. ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Quedan tres! ¡Vamos a pasar! Que estoy bien, chicos! ¡Venga, la última! ¡Estupendo! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Haz defensa! Después de esto, yoga y estiramiento. Siente la tensión del abdomen al expirar. Y este hijo de puta tiene una defensa que flipa, ¿eh? Joder, qué cabrón. Vamos con esto. Rodillas al pecho. Este sencillito, va. Hasta yo me cansé de verte muerte tanto. Oye, si habéis de verme, os cansáis. ¿Cómo se dice también ejercicio? Ay, vamos, niño. Así me tumbo, tío. Tiene el suelo. Ah, coño. Allá vamos. También para las piernas. Importante para sentadillas. Los pies van en paralelo hacia adelante. Estupendo. Y las rodillas es que no sobrepasen los pies. Genial. En plan, vale, ok. O sea, al sentarme como tal, ¿no? Muy bien. Que las rodillas no sobrepasen los pies. Magnífico. Vale. Ok, gracias. Qué bien. Poco a poco intentaré ir mejorar la postura y todo eso. Vale, Jimé, ¿qué tal, tío? Que por cierto, ahora que estamos aquí en confianza, ¿vale? Porque yo entiendo que si me estáis viendo en un directo tan especial, es porque confianza. Os tengo que ser sincero, ¿vale? Me están sudando los huevos, tío. Tengo los huevos, tío. Que flipas, macho. Venga, vamos. Estoy apuntando abajo. Qué mucha niebla, ¿no veo? Venga, vamos, vamos. Rodilla arriba, rodilla arriba. Ojo que la gente nota mis cuádriceps, ¿eh? Ahí, ahí, no, aquí. ¿Qué dice? Ok, ok. Ahí está el final. Ahí está el final. Conseguido. Agáchate. Y estírate. Dame. Toma por culo. Sí, por favor.
Que me muero. ¡Mira, mira, mira, mira! Estoy reventado ya, chicos. Estoy ya que no puedo. Oye, pues está bien, está bien. Y encima soy intenso, ¿eh? Oh. ¡Nivel 6, chicos! ¡Hola, Gael! ¡Muy buena! Una piscina olímpica. ¡Cómo brilla por ese gran crepúsculo! ¡Toma un corazón más, chicos! Gracias, hombre, gracias. Lo que tú digas, compañero. ¿Qué cofre? Mira, a mí déjate cofre, ¿eh? A mí déjate cofre. Estoy sudadísimo, chaval. Vale, ¿cómo me voy? Me quiero ir de aquí. Sí. Por favor. Me está pareciendo de puta madre, la verdad. Me voy a duchar primero, coño. Primero me ducho, después me cambio. Venga, Andrew, que vaya bien. ¡Ah, que no lo he visto! ¡Haced clip, que no lo he visto! ¡Haced clip, por favor, que no lo he visto! Por favor. Gracias, gracias. Hagamos unos estiramientos estáticos. No usaremos el rincón. ¿No? Vale. Estira solamente hasta donde te... Pero un segundo, hijo. Quiero los resultados. ¿Duchas primero, coño? Me cambio. Eso, a ver. Oye, 17 minutos y medio. 104 kilocalorías. Casi 2 kilómetros. ¿Y después toqué? Presión, sentadilla, joder. Está bien, está bien. Está puta madre. Guiña el ojo si te estás muriendo. Está puta madre, chicos, está puta madre. Vale. Separa las piernas, alza los brazos y agarra la muñeca izquierda. Inclínate a la derecha tirando de la muñeca. Vuelve a la posición inicial. Cambia de mano y repítelo al otro lado. Estira despacio y solo el tiempo necesario. Lo que me falta. Vuelve poco a poco a la posición inicial. No voy a volver, tío. No podía, tip. Lo siento. Estira el brazo izquierdo a la derecha y sujétalo con el otro. Tira del brazo y estira los músculos del hombro izquierdo. Repite el estiramiento en el otro lado. El fitness boxing, pensé en pillármelo, ¿eh? Mover la cintura. Pero vi vídeo y tal. Y realmente, teniendo el ring fit ahora, el fitness boxing no merece la pena, creo yo. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Entrelaza los dedos a la altura del pecho. Estira la espalda y las palmas de las manos hacia afuera. Venga, Drohan, que vaya bien. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Claro, puede ir rotando, sí, es verdad. Cruza la pierna. Pero es que lo que tiene el ring fit. O sea, lo que tiene hacia adelante y el fitness boxing también lo tiene el ring fit, entonces, no sé. Mantén la posición un poco más. Vuelve a la posición inicial y cambia de pierna. ¡Qué posturita! Estira la otra pantorrilla. Respira lentamente mientras mantienes la posición.
Enderezate poco a poco, empezando por la zona lumbar. Dios. Adelanta el pie derecho y pon las manos en la cintura. Dobla la rodilla derecha y estira los gemelos izquierdos. Joder, no tengo equilibrio, ¿no? Mi equilibrio es una mierda. Cambia de pierna. Mueve tu peso hacia adelante y estira los otros gemelos. Hombre, está divertido, ¿eh, Paloma? Está súper divertido, sinceramente. Vuelve poco a poco a la posición inicial. ¡Oh! Y aquí terminan los estiramientos. ¡Vamos, chicos! ¡Joder! He jugado con Hugo y Tela, tío. Pero, una pregunta, ¿se puede jugar tu multijugador de alguna forma? ¿Rollo a mismo tiempo? No creo, ¿no? Este era guapo, la verdad. Porque a veces yo me he pensado mucho jugarlo a la vez. Pero claro, es que no tiene multijugador al mismo tiempo, vaya. Tiene que ser por separado. La putada. No tan kilose. Gracias por el consejo, hombre. ¿En qué le consejo? Ojo, es más jugando con eso. Hombre, Luce, lo que sí es que no puedo picar. Claro, más que nada, quita la migra. Con los minijuegos que tendrá esto. Eso. O de ritmo, ¿no? A veces entonces tiene como minijuegos. Creo que esto. Por ejemplo, aquí minijuegos. ¿Ves? Y con esto podemos picarnos, ¿eh? Que yo esto sí que lo he probado con mis padres, por ejemplo. Y también te revienta también, ¿eh? También te revienta que flipas. Y ahí está guapo esto, ¿eh? Que tiene tu... O sea, tiene series como tal, ¿sabes? Pues si no quieres hacer la aventura y simplemente quieres practicar esto, pues... De loco, la verdad. Bastante guapo. Minijuego de ritmo. A ver. ¿Dónde está el de Zelda? ¡Ojo! ¡Dios! Va a hacer canciones. Pero no te cambies, coño. A ver, no lo sé. Alguien que haya hecho esto... ¿Me puede decir si cansa mucho? O sea, si cansa mucho, ¡puf! Yo lo hice. Y vas a morir, ¿no? No cansa nada. Tú aguanta, no te rayes ya, pero quiero decir... Llevo ya un montón de rato. A lo mejor ahora pues sí que me canso. También lo malo es que mi Ring Fit... O sea, el ring con este, con el Joy-Con de mierda que tengo, va como el culo, ¿eh? Entonces no es problema, vamos a probar. Va. Vamos a probarlo, ¿vale? A ver qué pasa. Principiante. Venga, va. ¡Ay! Qué sexy que pone esa postura. Si es que no puedo tenerme otra. Cómo brilla. Uf. A ver, ¿esto qué es? Ok. Ah, vale. Ok. Vale. Ah, capite antes. Vale. Entiendo. Vale, a ver, si así realmente no cansa, ¿no? ¿Cómo que no te voy a apretar? ¿No hace falta apretar? ¿Cómo me voy a apretar? Ah, me estiro esto, vale, ok. Tiene que apretar, digo yo. ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Tengo que agacharme? ¡Hostia! Chicos, esto me habéis engañado, ¿eh? Hay que mover las piernas.
Venga, vamos. Es fácil, pero bueno. ¡Hola! Venga, vamos. ¿Todo listo? Estamos listos, chicos. Tum, turu, tum, tum, turu, tum, tum. Esto es lo más cercano a un guitar giro que está. ¡Qué temazo! ¡Uy, mierda! ¡Ojo! La bestia divina. A ver, cansar me cansa, ¿eh? Los brazos tengo ya cansadicos, la verdad. Temazo, ¿eh? Mierda. Uf. Ah, vale, pero no hace falta. Ok. Y yo, apretando el verde, cansándome. Reventa ahí, ya, ¿eh? Joder, su puta madre. Te veo mal, Goku. Ay, Dios. Joder. Ay, ya está, da por culo, sí, hombre. Just Dance, que no cansa. Si no cansa el Just Dance, yo me acuerdo que cuando jugué con la Lucer al Just Dance, acabé reventadísimo, chaval. Reventadísimo, tú. Este tiene que ser el guapo este, ¿eh? Este tiene que estar guapo este, ¿eh? Pero este otro día. Qué guapo a lo del día. Anda, anda, por culo. ¿No puedo ver mi información? Aquí. Bueno, está bien. Intensidad 14. Está bien, está bien. Está guapo.
Qué va, yo no paso a hacer ahora eso, tío. Me mato, ¿eh? Copo, está guapísimo, jura, pero tú me estás viendo. La cara que tengo que tener. A ver, ¿qué dice? ¿Estás viendo esto? ¿Estás pinta? ¿De gitano? ¡Oh, Dios! ¡Uff! ¡Qué intensidad, eh! Joder, tengo los brazos, tío. ¡Dios! ¡Madre mía, hermoso! Esto fuera, anda. ¡Uf! ¡Ay! A Julio Heredia. Por noto que entro. Y yo veo cachondos perdidos. Son cosas suyas, cielo. Yo no sé qué les pasa. Lo que sí, antes me he dicho que no lleve pantalones grises largos. Ah, pues el sudor. Dios, cómo tengo esto de sudor, chaval. Dios, tengo esto mojadísimo, ¿eh? Joder. Llego y veo como sudando, como para no. Como para no. Vaya pena de Rinfi. 60 euros es muy caro. Es caro 60 euros, quiero decir. No deja de ser un precio, pues bueno, pues elevado, ¿no? Pero es que ten en cuenta que estás pagando por una experiencia de juego que no te la va a dar ningún enemigo, o sea, ningún enemigo, ningún juego, tío. A menos de forma tan increíble, ¿sabes? Ay. A ver, espérate. Cada vez como encuentro ya ahora esto. A ver, espérate un segundo. Ay. Perfecto. ¡Ole! Puti madre, niño. Vuelvo a ser yo. Dios, qué forma de sudar, ¿eh? Madre mía. Sí, el Just Dance es más barato, sí. Pero, quieras que no, con el Just Dance lo que hace es cardio, tío. Con el Just Dance lo que hace principalmente es cardio. Que está bien, quiero decir, si únicamente quieres hacer cardio, pues el Just Dance te va bien. Pero, si aparte quieres ejercitar otros músculos, pues creo que no hay nada con el Ring Fit, sinceramente. No hay nada con el Ring Fit, la verdad. Baja esto un poquito. Ahí. No, no se bajó una mierda. Ahora. Vale. Claro, el Ring Fit es que tiene de todo, tío. El Ring Fit es que tiene de todo, macho. ¿Tiene vibración? No lo sé. Supongo que sí, pero como está dentro del anillo, no la nota, supongo. ¿Ring Fit o Wii Fit? ¿Cuál gana para ti? El Ring Fit, sin duda. Quiero decir, el Ring Fit es una experiencia mucho más completa. El Ring Fit es mucho más completo, tío. Y aparte del Ring Fit, no vas a tener miedo de romper, por ejemplo, el Wii Fit. Para mí un problema que tenía era que la tabla esa la usabas con cuidado, ¿sabes? El Wii Fit usaba la tabla con mucho cuidado para que no se rompa, no darle un mal golpe, no darle una patada. Entonces al final realmente nunca te ejercitabas bien, porque no podías ejercitarte bien por el miedo que tenía a poder romper el puto aparato. Pero con esto, el anillo este, tío, te da una tranquilidad y una seguridad de que no se va a romper, que pueda ejercitarte sin ningún problema, tío. Es que te puedes ejercitar sin ningún problema, que no lo vas a romper. Es que esto no se rompe, tío. Entonces te da mucha tranquilidad en ese sentido. Y más libertad. Mucha más libertad. Uf. Tú sudado así no entras a la cama ni de coña. Que va, sí, que por Dios. O sea, en cuanto acabe el directo, tremenda ducha me va a dar, macho. ¿Lo recomienda? Si quieres hacer ejercicio, sí, lo recomiendo, sin duda. No puedo decir si voy a conseguir resultado. Yo qué sé, rollo, pues he adelgazado 20 kilos, o me he fibrado, o no sé qué, porque llevo un día de uso, no lo sé. Pero es que, aunque no veas resultado físico en tu cuerpo, siempre viene bien hacer ejercicio. Siempre viene muy, muy, muy bien, entonces quieras que no, es recomendable, sí. Con el pañuelo ese parece de los hijos de la anarquía, tengo que verme la serie, no, macho, la tengo que ver. Qué bien perfilada tiene la barba, hombre, eso, Alba, que me hace escándalo siempre.
Alba, que maravillosa. Hola, Krivak, muy buena. ¿Tú no veías anime? Un poco de todo, sí. ¿Puedes entrar en la tula? Sí, también puedes entrar en la tula. O sea, yo creo que si la mierda esta te la ponen en el pito, pues lo entrenas, digo yo, ¿no? Yo no siento que haya adelgazado, pero siento que he ganado resistencia, porque cuando uso las otras máquinas de hacer ejercicio, aguanto más la intensidad. Oye, pues mira, ¿ves? Es que eso también creas que no se nota, tío. Es que es una maravilla. Yo es que ya había llegado a un punto en el que yo tenía que hacer ejercicio. O sea, me paso el día sentado por mi trabajo, básicamente, y mi cuerpo ya empezaba a notarse de que o hago ejercicio o me da algo, ¿sabes? Así que eso. Y encantado. Hace ya, pues, 2 semanas, creo, más o menos. Hace 2 semanas más o menos empecé a hacer bici con Alba. Y noté que iba a estar mucho mejor después de hacer la bici. Y ahora con esto, pues maravilloso, tú. Maravilloso. ¿Seguirás jugando este juego o solo fue hoy? Hombre, en directo no creo que lo siga jugando, creo. No lo sé, la verdad. No lo sé. Pero sí que quiero seguir jugando por mi cuenta. O sea, por mi cuenta sí, porque es como, quiero decir, yo en mi día a día quiero hacer ejercicio. Entonces, si quiero hacer ejercicio, tengo 2 opciones. O hago bici, simplemente, o hago ejercicio haciendo, o sea, jugando algo. Entonces creo que renta más hacerlo con el Ring Fit. Que habrá días que no me apetecerá el Ring Fit, coger la bici y ya está, simplemente. Me pongo con la bici, hago cardio únicamente y ya está. Es divertido verte en directo, sufriendo, ¿no? Hombre, eso sí, yo qué sé, ya por preguntar a vosotros, o ha parecido divertido el directo, o habéis entretenido, o ha gustado y tal, por saber un poco el feedback y tal. O sea, ¿no os ha dado ningún tipo de mal rollo, de cringe, de vergüenza ajena? No sé. Vosotros no lo habéis visto, porque no se ve. Pero el menú de la Switch ha decidido moverse por su cuenta. Oye, pues me alegro mucho que os haya gustado, ¿eh? Me alegro mucho. Yo que, por ejemplo, personalmente, ¿vale? No tengo nada en contra de nadie, como es obvio. Pero no soy alguien que vería, por ejemplo, un directo de alguien haciendo ejercicio, sinceramente. No sé. No lo vería. Pero si a vosotros os ha gustado, oye, pues lo tened en cuenta. Eso siempre mola. ¿Ya se acaba? Hombre, llevo... O sea, con el Ring Fit como tal, llevo... ¿Cuánto tiempo llevo? Me saldrá aquí, supongo, ¿no? Un segundo, a ver. A ver si me deja usar el mando pro aunque sea. Sí, vale. Bueno, actúa con el culo, pero en fin. Ah, claro, empecé este juego hace 1 hora, pone. Pero bueno, no me pone el tiempo que llevo. Pero en fin, que habré jugado 1 hora y media, creo yo, ¿eh? Habré jugado 1 hora y media de ejercicio real. Habrá sido 20 minutos, creo. Así que suficiente, suficiente, la verdad, suficiente. Porque son 20 minutos de ejercicio muy intenso, ¿eh? Es que no es que sean 20 minutos de ejercicio así tranquilamente. Por ejemplo, en la bici, yo hago, generalmente suelo hacer mínimo media hora de bici. Y tan tranquilamente, la verdad. Acabo cansado, pero no tanto como hoy, por ejemplo. También digo que puede ser porque te conozco y me caes bien. Si te encontrara de nueva, sí puede que me entrase la risa floja. Claro, también puede ser eso, claro. Que depende un poco del streamer. Claro, y como dice Noé, claro. Muchas gracias, Bonico. Claro. ¿Su novia juega a este juego? Sí, Alba también quiere jugar a esto, sí. En directo no creo, pero sí que quiere jugar ella también a esto, sí. Me perdí lo bueno. Igualmente, os recuerdo una cosa. Los directos, ¿vale? Se están resubiendo a mi canal de YouTube de Copurista, ¿vale? Os lo dejo por aquí, por si os queréis suscribir o lo que sea. Todos estos directos, como digo, los estoy resubiendo ahí. Por si queréis verlo cuando queráis, ¿vale? Para que os suscribáis si queréis o lo que haga falta. Ese canal, de hecho, no está monetizado. Dudo mucho de que lo monetice. Así que si queréis ver los directos resubidos, lo podéis ver ahí también. Porque sé que ver vídeos en Twitch, vídeos resubidos en Twitch, es un coñazo, ¿no? O sea, funciona como el puto culo. Twitch para ver vídeos, o sea, para ver directos en la caña, pero para ver vídeos resubidos es una mierda.
Entonces creo que lo subió por en YouTube. Claro, pues si queréis ver ya estoy de Riff en bucle, exactamente. Sí, las tazas van cambiando. Pipino es una taza normal y corriente, después una taza más grande, y ahí se acaba convirtiendo en la taza esa que tengo yo del escudo. ¿Cuándo subirás el Breath of the Wild en Minecraft? Hombre, jugué ayer con pads y tal, pero sí que es verdad que no funcionó muy bien. Así que sí, me gustaría darle una oportunidad bien al mod ese, sí. ¿Cuándo? Pues no lo sé. En un principio creo que el miércoles lo que haré será continuar con el tema del speedrun, ¿vale? Intentaremos continuar con el speedrun, a ver si conseguimos que nos salga el BTB ese. Selka, no pasa nada. Sí, sí. Selka, estás continuamente apoyando el canal. Ya no solo el mío, sino que también el de Alba. Así que no te preocupes, de verdad. Tira la ducha. Ahora voy, ahora voy. En cuanto acabe el directo y para allá. Que de hecho, no me quedará mucho directo, no os preocupéis. BTB es el... Es que no sé cómo se dice. Breath of the Wild. BTB. Es una especie de glitch, ¿vale? Es un glitch. Bullet Time... Bounce era. Es tiempo bala, salto tiempo bala, algo de eso. En plan, bullet time bounce. Eso significa BTB. Que es cuando saltas con el escudo encima de un enemigo y te va volando. Y eso tengo que practicarlo, porque no me ha salido. O sea, me ha salido una vez. Me salió una única vez mientras practicaba y me llevó fuera de, de la meseta. Un speedrun del Ring Fit. Que va, o sea, imposible, imposible. Imposible. Copu, ¿cuánto de cansado estás del 1 al 10? Ahora mismo un 8, posiblemente. Hombre, cuando he terminado justo, o sea, ahora mismo estoy un 8. Pero antes, hace 10 minutos, estaba en un 10, ¿sabes? Estaba reventadísimo ya. No podía más, macho. No podía más. Voy a ver, por cierto, un segundo, a ver... Voy a poner aquí bien la pantalla. Voy a apagar de hecho la Switch. Vale, perfecto. Para verlo aquí mejor. El speedrun de Ring Fit son 17. Pero son 18 horas sin parar. En plan, son 17 putas horas sin parar el speedrun del Ring Fit o con descanso y tal. Se imagina un 24 horas sin parar de hacer ejercicio. Hay gente que lo hace, Yupi. O sea, hay... No sé, son competiciones o cosas así. En las que la gente está 24 horas corriendo, por ejemplo, por una pista. 24 horas sin parar corriendo una pista, ¿eh? Hay gente. 24 horas de Ring Fit, joder, ¿eh? No he hecho ni 2 horas, estoy reventado. ¿Cuándo será el Zelda Direct? ¿En febrero o en marzo? Yo digo, mi apuesta es que no va a haber un Zelda Direct hasta junio, sinceramente. Yo creo que hasta junio no va a haber un Zelda Direct, la verdad. Ahí está. Es lo que yo creo. Joder, macho. Se ve interesante el nuevo vídeo. Gracias, tío. Es que tengo mucha ganas de que lo veáis. He grabado ya la locución y tal. Y tengo que darle a la edición del vídeo. Y tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy, muy buena pinta. Creo que es un tema muy interesante. Y creo que va a gustar mucho. Creo que va a gustar mucho el vídeo, sinceramente. Y también tengo que hacer un vídeo. Bueno, tengo que hacer un vídeo. Mañana tengo que entregarlo para Ubit. Que, bueno, es un vídeo que va a ser más normalito. Hablando un poco de los orígenes de la saga Zelda, simplemente. Lo que yo decía, pelos de ruta de anime. Si me pongo así con el mechón este, lo pongo por aquí. De anime. ¿De qué va el nuevo vídeo? A ver, no voy a decir de qué va exactamente, porque no quiero hacer spoiler y eso.
Pero es muy interesante, creo yo. El spoiler del vídeo que os puedo hacer simplemente es la miniatura que he subido a Twitter. Esa miniatura que he puesto en Twitter, en el Templo del Tiempo, es el único spoiler como tal que os quiero hacer, digamos. Este de aquí. Y creo que es un spoiler bastante obvio, sinceramente. ¿Te imaginas que es una receta celdera? Guapísimo. Si no tienes monetizado el canal, ¿subes vídeos por amor al arte? A ver, el del Templo del Tiempo sí que está monetizado, como es obvio. Ese sí. Pero el de Copurista de YouTube, ese no está monetizado, ¿no? Y al fin y al cabo lo que hago es resubir directo, así que no me importa. Pero bueno, Luce, ya está bien, ¿no? Que ya acaba el ejercicio. Es que, ¿a qué día estamos? Si estamos día 18, creo, 17 o así, ¿no? O 18. Que aún no has cobrado. ¡Ah, la paga extra! ¡Ay, la niña que tiene la paga extra! Muchas gracias, Bonica. Y oye, Yaria, bienvenida. Me alegro mucho de que te haya tocado la suscripción, tía. Te ha topado. ¿Cómo te has dado cuenta de que los remakes de Wind Waker y Twilight Princess salieron a los 10 años de su salida original? ¿Y Skyward Sword salió en 2011? ¿Confirmamos remake en 2021? Eso es lo que yo llevo diciendo desde hace 4 años, creo, Juan. O sea, desde hace 4 años llevo diciendo que los remakes, o el remake, o barra remaster de Skyward Sword saldría en 2021. De hecho, en 2017, si no me equivoco, tengo un vídeo en el que la gente me preguntaba un montón de acerca de Skyward Sword. Y la gente dice que Skyward Sword saldría en 2019, o 2018, 2020. Y yo mantienen que no. Que si Skyward Sword va a salir para la Switch, será en 2021. Claro, que es verdad que en 2018, cuando lo dije, digamos que se veía muy lejano 2021. O sea, cuando era 2018, y yo decía 2021 para Skyward Sword, la gente lo veía como súper lejano. En plan de, ah, no puede ser, Copu, dudo que Nintendo tarde tanto en sacar el remaster de Skyward Sword, no sé qué. Pero es que tiene sentido que sea en 2021. También es verdad eso, que no hemos saltado un año entero, macho. Hemos tocado la canción de Oro del Tiempo, tío, y no hemos saltado un año entero. Que también es verdad que yo soy el primero que dice que va a salir Skyward Sword para Switch. Pero no hay nada confirmado, ¿eh? O sea, para que lo sepáis, no hay nada confirmado de Skyward Sword para Switch. Pero nada, nada, nada. Yo creo que es un secreto a voces porque no es que lo hayan dejado caer, pero sí que se ha hablado mucho del tema por parte de Nintendo. O sea, no es que lo estén ocultando, no es que estén, digamos, evitando el tema ni nada de eso. ¿Te gusta Maestro Academia? Me encanta, Pablo. Me encanta, sí. De salir cómo será el tracking. Pues perfecto. Lo bueno es eso, que funcionará mucho mejor que con el Wiimote. Yo descartaría que vaya a tener controles tradicionales, sinceramente. O sea, dudo muchísimo que se vaya a poder jugar ese juego con botones tradicionales y con el movimiento tradicional. Más que nada porque, no sé decirte un porcentaje, pero fácilmente el 70% del juego, fácil, los puzzles de ese juego son por control por movimiento. Entonces, ¿te vas a cargar el 70% del juego? No creo. No creo, sinceramente. Entonces, yo creo que va a ser con control por movimiento. Y también os digo una cosa. Nintendo no le tiembla el pulso, por así decirlo, para obligar a su usuario a jugar de alguna forma. Por ejemplo, el Super Mario Galaxy del 3D All-Stars, en teoría se juega apuntando a la pantalla para conseguir las estrellas, ¿no? Si no me equivoco. Por ejemplo. O hay algunos juegos que, por ejemplo, en el Mario Party no puedes jugar en según qué modo. Que tiene sentido. O, por ejemplo, en el Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee, no puedes jugar con el mando Pro.
Entonces, a Nintendo no le tiembla el pulso a la hora de obligarte a jugar de alguna forma a su juego. No le importa. Entonces, yo creo que te obligará a jugar con los Joy-Con y punto. ¿Cuál es tu personaje favorito de la clase 1A? Deku, por ejemplo. Midoriya. Creemos con el Drift o la gente que tiene la Switch Lite. Mis Joy-Con están nuevos, pero me da pena quien no. Pues con la Switch Lite va a ser un problema, como es obvio. Va a ser un problema. Pero bueno, por ejemplo, el Pokémon Let's Go se puede usar, o sea, se puede jugar en la Switch Lite o en modo portátil, a fin de cuentas. Así que, pues simplemente será moviendo, a lo mejor, es que moviendo la Switch, tío, en plan hacer así. Sería raro, la verdad, sería muy extraño. No lo sé. No sé cómo lo harán, la verdad. No tengo ni idea. Los que tenemos Drift a cambiar los mandos. Yo el primero, no, Noel. O sea, yo el primero tengo unos mandos que están hechos mierda, macho. Con la pantalla táctil. No es descartable, ¿eh? Con la pantalla táctil, la verdad. De hecho, el mando, digo yo. El Pokémon Let's Go se puede con la pantalla táctil. Y el Mario Galaxy de 3D All Stars se puede con la pantalla táctil. Y el The World Ends With You, el remake que hicieron para Switch, se puede con la pantalla táctil. Entonces no lo veo tan descabellado, ¿eh? No lo veo nada descabellado que en el modo portátil te obliguen con la pantalla táctil, tío. Es que en absoluto, ¿eh? O sea, lo veo raro, porque sería raro, sería una forma de jugar bastante extraña, pero es que no lo veo descabellado, sinceramente. O sea, sujetarlo con una mano y hacer en los diferentes... A los Phantom Hourglass y Spirit Tracks, más o menos, ¿eh? A los Phantom Hourglass y Spirit Tracks, tío. No lo veo descabellado, sinceramente. Lo mejor que pueden hacer es arreglar unos controles con mando como añadido. Hombre, ¿por poder se puede? Creo que sí. Al fin y al cabo, los propios fans han creado forma de jugar a Skyward Sword con mando. ¿Es súper ortopédico? Es ortopédico de cojones. Es horrible. Pero, siendo Nintendo quien en teoría haría la versión oficial, digo yo que Nintendo se lo curaría mucho más para que fuese mucho más cómodo, digo yo. O a unas malas, si se va a jugar con el mando pro, por ejemplo, pues moviendo el mando pro. ¿No? Es que sería raro. Uf, demasiado raro, ¿eh? Demasiado raro con el mando pro, tío. O usando el segundo stick. Tened en cuenta que, por ejemplo, Skyward Sword no usa un segundo stick. Y eso es importante. Skyward Sword, digamos, que tiene este joystick, que sería el Wiimote. O sea, sí. Esto de aquí. Sería el Wiimote. Y el Wiimote no tiene stick. Lo mueves con el Nunchuk, básicamente. Como los juegos antiguos, porque Nintendo siempre está anticuado. Pero... en esta ocasión sí que tendrían dos sticks, con lo cual puede que sí que se pueda. En plan, con un stick te mueve y con el otro, pues eso, como se hacen en los controles que han hecho los fans, básicamente. Pues dirigen los ataques, ¿no? A lo mejor mientras mantiene un botón o algo así. No lo sé. ¿Cómo hacen una cosa la sucia a los Joy-Con? Es que la vibración HD es maravillosa. Una pregunta, ¿qué les hace pensar que será Nintendo quien dirigirá este remaster en caso de salir y que no será Gretzo? Hombre, yo creo que en caso de salir este remaster no lo va a llevar Nintendo. Eso creo que es bastante obvio, porque Nintendo generalmente este tipo de cosas la delega a terceras empresas. Como tú dices, puede ser Gretzo o puede ser los que se encargaron del remaster de Twilight Princess, que no me viene el nombre, alguno de estos. Pero al fin y al cabo, Nintendo lo supervisa. O sea, que se vaya a encargar una empresa externa no significa que no vaya a ser supervisado por Nintendo. Entonces, si Nintendo dice, esto lo hace así, pues la empresa esa lo va a hacer así. ¿Hazme a Discord, Copu? ¡Oh! ¡Qué guapo! Daruko me ha hecho mi skin para Minecraft. ¡Qué cojones! ¡Qué guapo! Os lo voy a enseñar, ¿vale?
No creo que lo vayáis a ver ahora mismo. Un segundo, a ver. Mirad esto, qué guapo. Está curioso, ¿eh? Los cascos. Qué guay, tú. Mis pantalones grises que llevo ahora, por ejemplo. Está muy guapo, tío. Muy, muy, muy guapo, ¿eh? No estoy de acuerdo con usar la táctil. Ya. Pero... es uno de los... no sé. A ver, creo que lo de la táctil es una solución. Sinceramente. Puede gustar más o puede gustar menos, pero no deja de ser una solución. No, el Discord es para todo el mundo, ¿eh? El Discord se puede entrar cualquier persona, ¿vale? Le falta la barba. Bueno, puede ser, pero bueno, está bien igualmente. Sin barba también está bien. En fin, chicos. A ver, vamos a hacerle hosteito a José, ¿vale? Que ha estado antes con nosotros aquí en el directo enseñándome a hacer sentadilla. sí, a él. Que está jugando al Breath of the Wild. Porque no veo que haya nadie así ahora mismo tampoco para hacerle raid aparte de él, sinceramente. Sí, vale, pues voy a dejar con él, ¿vale? Ahí está. Así nada, chicos, que gracias por estar por el directo. Espero que hayáis divertido viéndome sufrir haciendo ejercicio. Mañana voy a tener una agujeta de la hostia. Yo ahora esta noche me pondré a hacer el guión para el vídeo de Yubit, grabarlo e intentaré editarlo lo que pueda. Mañana editaré a full el vídeo de YouTube y ya está. Nos vemos el miércoles con directo y con dos vídeos, si todo va bien. Así que chicos, un beso y que la Tifuerza te acompañe, precioso. Gracias por todo, chicos.